Muchas gracias, Holger. Ahora es el turno de Juan Pablo Larenas. Juan Pablo es cofundador y director ejecutivo de Sistema B Internacional. Es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y Master in Science in Development Management de London School of Economics, Reino Unido. Es cofundador y miembro del directorio de LATE, empresa B que dona el 100% de sus utilidades a causas sociales. Es presidente del Festival Internacional de Innovación Social FIS, director de la Asociación de Emprendedores ACET, asociación gremial que más de 31.000 socios emprendedores tiene en Chile, y además es director de Techo. Y también él acaba de ser nombrado entre los 100 jóvenes líderes del Foro Económico Mundial. Así que un aplauso para Juan Pablo. Bueno, quería comenzar agradeciendo por la invitación y también decir que me siento realmente conmovido por el nivel de compromiso que se ha escuchado en esta sala y por las conversaciones que me ha tocado tener en el café, el nivel de amor que existe en esta, por esta tierra, por esta región. Yo la verdad que sé muy poco de la región y cuando estaba preparando mi presentación, que es probablemente las veces que más nervioso estaba en el escenario, era por mi bajo nivel de desconocimiento de la zona. Así que espero estar a la altura de los demás invitados. Y quería partir con una reflexión de cómo aprendemos desde chicos. Les quería preguntar a los que están acá en la sala, ¿quiénes han jugado Monopoly? ¿O Gran Capital? ¿O Metrópoli? Bueno, entonces ahora les voy a mostrar un video de 20 segundos de lo que aprendemos cuando jugamos Monopoly. Bienvenido a Monopoly Junior, el juego donde puedes comprar todo lo que siempre soñaste. Haz una parada en la tienda de mascotas y adueñate del lugar más salvaje del juego. Luego pasa por salida para ganar más dinero. Con el nuevo Monopoly Junior puedes ser dueño de todo, con nuevos tokens para ti. Impresionante, ¿no? Entonces, bajo esa reflexión, yo creo que es fundamental que nos hagamos cargo de que todos los que estamos acá tenemos que ser agentes de cambio y redefinir el sentido del éxito en la economía y en los negocios. Que es fundamental hacerlo. En esta sala hoy día se ha hablado mucho de los problemas. Yo creo que ya está de más seguir hablando de todos los problemas que vive esta región, muchos de los cuales son muy dolorosos. Yo podría seguir profundizando sobre eso, pero dado que son 15 minutos y dado que yo creo que puede aportarle mucho a la sala, también quiero contar iniciativas espectaculares que están pasando, donde también están basadas en la colaboración, y no solo en la colaboración, sino en la colaboración radical, iniciativas que juntan al sector público con el privado y la sociedad civil. Uno de los grandes aprendizajes, para mí, por lo menos de la mañana, es una frase que usamos mucho en Sistema B, que es el valor de estar juntos por sobre estar de acuerdo. Es muy difícil que estemos de acuerdo en todo, pero lo importante es que estemos dispuestos a estar juntos. Y eso se dijo repetidamente durante toda la mañana. Dicho eso, ¿cuál es el rol que está jugando la empresa? Y acá voy a hablar no sobre el rol que debiera jugar la empresa, sino el rol que ya está jugando. Por ejemplo, BCG, que es una de las consultoras más grandes del mundo, hizo un estudio global, también en Chile, donde demuestran que aquellas empresas que lideran en impacto social obtienen mayores beneficios financieros. Hicieron el estudio en empresas de recursos naturales, tecnológicas, del mundo del retail, farmacéutica, eran diferentes industrias. Y fue un elemento común que todas las empresas de esa industria que incorporaban un propósito social o ambiental eran más rentables. Después Paul Polman, que es el CEO global de Unilever, uno de los grandes promotores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son de los grandes acuerdos globales que existen a nivel, en todo el mundo, tanto en el mundo público, en el mundo empresarial, en el mundo de la sociedad civil. Y Unilever empezó a asociar parte de sus productos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y dice que de las 18 marcas de vida sustentable crecieron un 50% más
que el resto de las marcas propias de Unilever. Después, el presidente de BlackRock, que es el principal fondo de inversión del mundo, el más grande del mundo, envió una carta a todos los accionistas motivándolos a que ya empiecen a invertir no solo por la rentabilidad de los negocios, sino que empiecen a invertir también en negocios que generan impacto social o ambiental. Eso es muy distinto que lo diga yo, o es muy distinto que lo diga un fondo de inversión social, o que lo diga la Corfo. Pero si lo dice el principal fondo de inversión del mundo, créanme que eso inmediatamente empieza a tener efecto. Y bueno, y se preguntarán qué rol juegan las empresas B en todo este baile. Yo ya llevo 6 años junto a María Emilia, que está por ahí, que presentó antes, Gonzalo Muñoz y Pedro Tarac, que tuvimos la suerte de fundar Sistema B, muy inspirado en el caso de las empresas B. Y me ha costado mucho describir rápidamente lo que es una empresa B, hasta que encontré un caso que yo creo que lo explica por sí solo. El caso se llama Moller y Moller. Y el caso Moller y Moller habla de dos emprendedores, uno que es Víctor Moller, fundador de Hortifrut, y otro que es José Manuel Moller, fundador de Algramo. Hortifrut todavía no es una empresa B, pero está muy próxima a serlo, y yo lo puedo decir porque Víctor ya lo ha dicho públicamente. Una empresa agrícola de berries que está en todo el mundo. Y Algramo, una empresa que trabaja con los almaceneros para llevar a los almacenes productos de mejor calidad y de precio más barato. Probablemente la gran mayoría de esta sala debe conocer los dos casos. ¿Qué es lo interesante de Algramo y Hortifrut? Son empresas de rubro distintos, de tamaños totalmente distintos. Sus fundadores probablemente tienen un pensamiento político también muy distinto, de generaciones distintas. O sea, si uno empieza a ver ¿en qué se parecen? Probablemente en nada. Pero hay algo que lo une, que es el propósito, que es la dirección que ambas empresas quieren tomar. Algo que lo une son esos 4 elementos claves que tiene una empresa B. El primero, que toda empresa B declara que tiene un propósito. Y ese propósito va más allá de maximizar las utilidades. Declaran públicamente que el propósito de la empresa es generar un impacto positivo en las personas y el medio ambiente. Y no solo lo declaran, sino que se comprometen legalmente a eso, que es el segundo punto. Toda empresa B hace un cambio de estatutos, donde incorpora en sus estatutos el cumplimiento de ese propósito y el compromiso de los accionistas o socios de la empresa de exigir y proteger a sus directores y ejecutivos en el cumplimiento de ese propósito que va más allá de la maximización de utilidades. Estábamos almorzando recién y uno de mis compañeros de mesa dijo: Latte le ha hecho un daño enorme al mensaje de las empresas B. Yo soy cofundador de Latte. Y claro, Latte es de las pocas empresas B que dona todas las utilidades. Pero las empresas B no tienen que donar las utilidades, no es una obligación. De hecho, la gran mayoría de las empresas B son con fines de lucro. Nosotros queremos demostrar que el mercado y que el lucro puede ser un gran agente de cambio. Podemos demostrar que el lucro puede ser una consecuencia de un propósito mayor. Un tercer elemento fundamental de una empresa B es la transparencia. Toda empresa B pasa por un proceso de certificación donde se miden las diferentes áreas de la empresa. Tú no puedes certificar un producto o un servicio B, tienes que certificar la empresa entera. Las prácticas laborales, las prácticas ambientales, la relación con la comunidad, con los proveedores, con el medio ambiente y principalmente el modelo de negocio, que es lo que más pesa. ¿Cómo los productos o servicios que yo comercializo están generando un impacto positivo en las personas y el medio ambiente? Es decir, no por un lado vender algo y por otro lado tener buenas prácticas, sino cómo aquellas buenas prácticas que tengo las hago parte del corazón del negocio. Es muy distinto que una empresa tenga buenas prácticas inclusivas a que la inclusividad sea parte del corazón del negocio, donde la inclusividad pasa a ser una práctica de gobernanza, de transparencia, de relación con las comunidades y con el medio ambiente, por ejemplo. Son cosas distintas. Y por último, creamos una comunidad interdependiente donde participan empresas, donde participa esta diversidad que les mostraba con el caso de Moller y Moller. Empresas de diferentes tamaños, de diferentes territorios, con diferentes intereses, pero todas con este propósito común, que es recorrer un camino
y no un sello de perfección. Recorrer un camino donde el ser empresa B no significa tener una posición, sino que significa tomar una dirección. El ser empresa B implica compartir una visión, el buscar la redefinición del éxito del modelo capitalista. No eliminarlo, sino mejorarlo. Ser empresa B significa el aspirar a ser la mejor empresa para el mundo y no solo del mundo. La palabra para es fundamental. El cómo la empresa puede estar al servicio de las personas y el medio ambiente. Y todas las empresas B generan impactos negativos. Todas. No hay ninguna empresa B perfecta. Ninguna. La gran diferencia y el gran diferencial es que son empresas que se comprometen sostenidamente en el tiempo a mejorar y hacen un compromiso legal para eso. Que un primer acto de vulnerabilidad, de hacerte vulnerable, de decir, yo me comprometo a mejorar, yo estoy dispuesto a tomar este camino de mejora permanente. Una de las cosas más interesantes que nos pasó el año pasado es que se hizo un estudio de una consultora que se llama Virtus, con el Pulso, donde entrevistaron a líderes sociales, líderes académicos y líderes empresariales. Gente muy influyente en el país. Y una de las preguntas de ese estudio era ¿cuáles van a ser las organizaciones que mayor confianza le van a generar al país por los próximos 10 años? Y para sorpresa total de nosotros, la que salió como número uno fue las empresas B. Por sobre organizaciones de la sociedad civil, por sobre carabineros y por sobre otro tipo de instituciones. Ciertamente por sobre los políticos que están lamentablemente al final. El movimiento Empresas B ha ido creciendo. El 2012, el 2011 eran 200 empresas B, hoy día hay más de 2.500 en 67 países. En América Latina son 400, casi 400 empresas B. Somos muy pocos, todavía no estamos moviendo la aguja en nada. Pero lo interesante de esto es que cada vez son más empresas las que están dispuestas a empezar a recorrer este camino. Se empieza a hacer sentido común. Lo que se planteó en las dos presentaciones anteriores, en 10 años más va a ser sentido común. Hoy día suena como vanguardia, pero en 10 años más va a ser sentido común. Y como verán, en esa lámina hay una diversidad enorme de empresas. Esas son empresas, todas de Chile, empresas de diferentes tamaños, de diferentes rubros, de diferentes territorios. Y algunas cifras interesantes y donde queremos marcar la diferencia. Casi el 40% de las empresas B busca generar un impacto positivo en sus clientes a través del modelo de negocio. Es decir, son empresas que crearon un producto, un servicio que busca resolver una problemática social o ambiental, como el caso de la cooperativa Rewe, por ejemplo. Casi un 30% de las empresas B tiene un modelo de negocio que busca generar un impacto positivo en las comunidades. Es decir, que los productos o servicios que comercializan están asociados a impactar positivamente en las comunidades, que las comunidades son parte de la toma de decisiones de la empresa en todos sus niveles, a nivel de directorio. Muchas de estas tienen representantes de la comunidad en el directorio o prefieren como proveedores locales a gente de las comunidades y así. El 31% de las empresas B genera un impacto positivo en el medio ambiente a través del modelo de negocio, es decir, todas las prácticas de la empresa. El medio ambiente no es solamente un área o una práctica de la empresa, sino que las prácticas ambientales son transversales en todo lo que hace la empresa, en todo. Y solamente el 2% de las empresas B genera un impacto positivo en la estructura de propiedad. Y ahí hay un gran desafío en cómo involucramos a las cooperativas, por ejemplo, que es el modelo más vanguardista que existe en el mundo, sobre cómo sus propios trabajadores son también los dueños de la empresa. En el mundo hay mucha cooperativa que es empresa B y en Chile no hay ninguna. Entonces hay un desafío gigantesco. Porque yo sé también que las cooperativas, siendo parte de la comunidad de empresas B, van a influir mucho a aquellas empresas B que quizás tienen estructura societaria más tradicional. El modelo de cooperativa es un modelo que tenemos que promoverlo mucho más en Chile. Y el 100% de las empresas B cambió sus estatutos y o pactos accionistas para asegurar la consideración de todos sus grupos de interés en su toma de decisiones. Ese es el compromiso legal. Y acá viene quizás la gran reflexión que me gustaría dejar en estos 15 minutos, con una pregunta.
Se ha hablado mucho en la mañana sobre cuáles son aquellas industrias, aquellos rubros estratégicos para la región. Se habló de agricultura, se habló de turismo, se habló de energía y otras que probablemente se me está olvidando. ¿Qué pasaría si nosotros empezamos a hablar de que las industrias estratégicas no solamente son, o que la inversión estratégica, tanto pública y privada, no solamente está asociada a ciertas industrias estratégicas, como la agricultura, la energía o el turismo, sino que la inversión privada y pública estratégica está asociada a los impactos positivos que buscan ciertas empresas? ¿Y por qué no pensar en buscar o asociar empresas agrícolas, empresas de energía, empresas de turismo, empresas de comercio, que todas tengan una causa común, un impacto común? Algunas con un modelo de negocio de impacto de integrar a sus trabajadores, otras con un modelo de negocio de impacto de solucionar problemas ambientales, y así. ¿Por qué no agrupamos a las empresas, no solo por las industrias, sino también por los impactos que buscan generar? ¿Será que esa puede ser una solución para que la empresa tenga mucho más fuerza como agente de cambio social y ambiental en la región? ¿Será esa una herramienta para que en las zonas donde hay mayor conflicto se empiece a generar un mayor diálogo social? ¿Donde se ponen las problemáticas sociales y ambientales al centro y las empresas empiezan a trabajar desde su corazón, desde su elemento diferenciador en la solución de esos problemas? ¿Son suficientes las empresas B? Y ya se me acabó el tiempo, pero voy a pasar rápido acá. Obviamente que no. Las empresas B hoy día no mueven la aguja. Necesitamos, como salía antes, trabajar con muchos más. Y yo lo invito quizá a anotar todos esos logos que salen ahí para que busquen a todas las organizaciones que ya están tratando de cambiar la economía. Ya hay movimientos sociales y empresariales que hace rato, que mucho antes que nosotros, están tratando de transformar el rol de la empresa. El Pacto Global con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Ashoka, que es una gran red de emprendedores sociales, el capitalismo consciente, la economía colaborativa, la economía circular y un montón de otras tendencias globales que están hace rato tratando de cambiarle la cara a la empresa. Entonces, como sistema E somos uno más de miles. Y esa es la buena noticia. No estamos solos, ya son miles, es el sentido común. El vivo, al vivo ya lo miramos feo. Al vivo ya lo miramos feo. Si antes pasaba que el vivo se jactaba y se fanfarroneaba porque hizo la pasada, ahora a la gente que hace la pasada le da vergüenza, ya no lo dice. Y esa es una gran noticia. Y esa se debe también por el rol que juegan todas esas organizaciones. Incluso la SOFOFA, la CPC, la Asociación de Emprendedores de Chile, ya están metiendo estas conversaciones en su agenda. Y tenemos que pasar de la convergencia y la colaboración a la colaboración radical. Por ejemplo, acá en el sur se vienen tres iniciativas que hablan de colaboración radical. El Festival Internacional de Innovación Social, el FIS, que va a pasar entre el 8 y el 10 de noviembre en Temuco, donde van a participar miles de personas, casos inspiradores de emprendedores, bandas musicales, etc. Me tomo la molestia de decir que estamos buscando sponsor del FIS. La Comunidad de Patagonia, que es una experiencia que nace en Chile, ahí con la Vale y la Fran, que están ahí sentadas en segunda fila, donde crearon un grupo de personas del sur para que el movimiento se expandiera desde la sociedad civil, la empresa, los emprendedores. Y esa experiencia se ha replicado hoy día en más de 10 ciudades de América Latina, un caso del sur de Chile. Y el 3xI, que ya se ha hablado antes, que es un ejemplo extraordinario de colaboración radical del cual Sistema E también es uno de los cofundadores. Y por otro lado, queremos transformarle la cara a la ciudad. Con todas esas ciudades estamos estableciendo conversaciones para hacer territorios más verdes. Hoy día estamos trabajando en Santiago, en Río de Janeiro y en Mendoza. Y con todas esas conversaciones abiertas. Imagínense que en el próximo ENELA, en un año más, estemos celebrando que también existe un Temuco más verde,
donde juntamos a las empresas que se ponen al servicio de los problemas sociales, juntamos a la sociedad civil que trabaja coordinadamente con las empresas en la solución de esos problemas. Y para terminar, la invitación es a que obviamente sigamos juntos este camino. No hay otra opción. No hay otra opción. Hace 20 años, Muhammad Yunus decía, el problema no es la globalización. La globalización ya sucedió. El problema es cómo usamos la globalización para el bienestar de las personas. Acá pasa lo mismo. Tenemos que trabajar, ya es un hecho que tenemos que trabajar juntos, no hay otro camino. Y por lo tanto, como dice un gran amigo, tenemos dos opciones en la vida. No sé quién quiere terminar la frase. Y si nadie se atreve, yo la termino. O nos hacemos cargo o nos hacemos los hueones. Muchas gracias.